Buenos días, familia bonita. Ay. Bueno, hoy es lunes. Dejaré por aquí el día porque no me acuerdo. Y nada, así arregladita. Ya sabéis, los lunes, ¿dónde vamos? A comprar comida. Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Ya hemos recogido el piso. Bueno, hemos desayunado, hemos recogido el piso, nos hemos arreglado. Y nada, los lunes el frigorífico está ya temblando, así que iremos, como siempre, primero a Carrefour y luego a Mercadona también creo que iremos. Creo que no lo voy a grabar porque si no todos los blogs se van a convertir lo mismo en compra, en compras, compras de Mercadona. Y así que no lo voy a grabar. Solamente me paso por aquí para saludaros. Y ya estoy saludada para el resto del día. A ver, aparte, qué es lo que hacemos hoy. Tengo pendiente este proyecto. Vinilar algo en casa. No sé si las puertas de la cocina, solamente la repisa, porque muchas veces también me he dicho, si tu cocina es muy bonita, no le hagas nada, no le hagas nada, si es preciosa. Ya sé que es bonita, lo que pasa es que nos cansamos de lo que tenemos. No sé si a ustedes os pasa. Pero a mí sí, me aburro de lo mismo. Veo nuevas tendencias de decoración y me apetece cambiar. Así que nada, será las 11 o así de la mañana. Creo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ir a comprar comida y poco más, chicas. Más o menos ha quedado así la piel con esta base que se está acabando. No es una base, es como un tinte de Catrice. Que bueno, ya os comentaré qué tal un producto ha acabado esta base, porque le tengo amor odio. Pero bueno, ya sabéis que yo me propongo acabar las cosas siempre. No me gusta tirar cosas medio, a no ser que estén ya caducadas. En fin, no me gusta tirar cosas sin terminarlas. Esto ya le queda poco, por eso la tengo aquí así inclinada. En este botecito de una vela para aprovecharla al máximo. Y me ayudo de este cacharrito. Lo meto dentro y voy sacando productos. Pues nada, chicas, vamos a ir a comprar. Y luego ya nos vamos viendo a lo largo del día. Soy que no me he pasado por aquí en todo el día. Bueno, ya son las 7:30, como os he enseñado. Yo ya estoy duchadita. Ahora después me secaré un poquito el pelo. Ay, no he tenido tiempo. Mira que voy a enseñar la comida que he hecho hoy. Por fin me la he comido y no la he enseñado. Luego hemos estado tranquilito en el sofá. Luego ya hemos estado de tareas escolares. En fin, y no me he pasado por aquí. Y digo, voy a hablar un poco porque si no, vaya porquería de blog, hablando pronto y mal. Bueno, voy a enseñar una cosita que he comprado en los chinos que a mí me gustan. Bueno, estos son en otros chinos, pero que también me gustan. Tenía muchas ganas, lo veía por AliExpress, por Temu, por este tipo de sitios. Pero a mí me da mucha pereza comprar por allí porque por los gastos de envío, algunos tienen gastos de envío, tardan mucho en llegar, en fin, me pica el ojo, por eso me rasco. Y tenía mucho ganas de comprarme una caja así que imita la madera y una caja de pañuelos, porque no me gustan los pañuelos como vienen normalmente, o sea, como vienen así, os lo enseño. A mí estas cajas no las veo estéticas. Así que estaba buscando una cajita para guardar los pañuelitos estos, tenerlo aquí en el tocador. Y he visto esta cajita tan bonita, que mira el precio,
10 euros, aunque a mí me ha salido 8,99 porque tengo la tarjeta de los chinos y me descuentan siempre algo. Así que la he visto y me la he traído. Yo la voy a enseñar. Mirad qué bonita. Hay diferencia, ¿no? Es plástico, esto es plástico. Y esto es una tapaderita que parece como madera. Sí, o no sé qué material es. Y tenía muchísimas ganas y en los chinos digo yo en AliExpress, a lo mejor me cuesta 5 euros o así, pero tienes que hacer, no sé, que al final casi lo he comido por los servidos, así al final pues me lo he comprado por aquí, que me queda más tranquilidad por si viene bien, si está mala puedo descambiar porque ya soy clienta de los chinos y me conocen. Así que muy contenta con esta comprita de los organizadores de pañuelos de papel. Y ya está, chicas, luego ya hemos comprado cositas, estuvimos en el Carrefour, en Mercadona, pero no lo he enseñado porque siempre es lo mismo, aunque hemos comprado una otra cosilla distinta, hemos comprado unas setitas congeladas, que igual todavía las conocéis, eso estuvo en Mercadona, y poco más cosas novedades, creo yo, no me acuerdo. En fin, también me he comprado unas gelatinas, de estas cero, porque muchas veces me apetece picar algo. Y he hecho mano a chocolate o porquerías de esas y me he comprado una gelatina 0%, así que si peco, pues no es tanto. Porque tenemos, no sé, no lo he comentado, no lo sé, tenemos comunión en mayo. Y a mí no me da tiempo a ponerme en forma. Así que desde ahora que estamos en marzo hasta mayo, a ver si me da tiempo a adelgazar un par de kilillos, o 3 o 4, o 10. En fin. Pero bueno, quiero... esta mañana he comido leche con colacao, el colacao también lo quiero quitar. Y la leche de vaca, aunque es desnatada, no sé si hay alguna alternativa así que sea menos calórica. Dejádmelo por aquí por comentarios si conocéis algún tipo de leche o de... esta cosa de soja o algo así, que engorde menos. Yo estuve probando un tiempo lo de la soja, era soja, lecheta de soja creo que era, de Mercadona. Y bueno, no me gustaba tanto, pero bueno, me lo tomaba, lo toleraba. Pero no sé si pasarme a ese tipo de bebidas, que no son leche, pero son proteína. Así que si alguna, pues, conoce alguna alternativa a la leche desnatada, que me lo dejé por aquí. Porque, eso, me voy a poner a dieta ya en serio. Y dice, no sé si es verdad que la leche como que te inflama un poquito, te hincha. No sé si es verdad o mentira. Y luego pues, me quiero quitar también la harina, porque normalmente siempre cojo 5, 6, 7 galletillas. Y aunque son integrales y 0% azúcar, tienes harina. Entonces pues voy a intentar comer eso, jamón de pavo, queso de este 0%, con bizcotito y demás. Y quitarme la harina de por la mañana. Y por la noche también quiero hacer cenas más ligeritas. Y cuando me entre el gusanillo de picotea, pues la gelatina. En fin. Y ya está, chicas, porque quiero llegar a la comunión con unos kilitos en menos. Y ya mismo también os daré por aquí la tabarra buscando algún tipo de vestido o de traje, lo que sea, para la comunión. Que creo que va a ser al mediodía la comunión, en mayo. Así que una cosa que no sea ni... Normalmente en mayo puede ser que llueva o que haga día bueno. En fin, pero quiero también una cosita que yo me lo pueda poner en el verano, ¿vale? Que yo también luego lo disfrute, porque tengo ahí ropa, como he dicho, vestidos, que a lo mejor me preparo la comunión de mi Bruno. Me compré un vestido, un traje muy bonito, pero que son para momentos así más especiales, y claro, luego ya, pues, te engorda y demás, pues no te lo vuelves a poner. Así que quiero una cosa que todo el verano yo pues lo disfrute, me lo ponga, esté arregladita, pero no muy muy arreglada para mejor un fin de semana. Así que una cosa, un vestido así mono, iré al Corte Inglés, que allí veo siempre cosas muy bonitas, o a Zara. Aunque Zara normalmente pues las tallas siempre están muy limitadas y también me arriesgo a que luego haya más de una invitada con el mismo modelito, que eso sé que ha pasado muchas veces, que... Eso le pasó a una amiga mía. Se compró un modelito y luego en la boda se encontró a otra muchacha con el mismo modelo. Es lo que pasa. Cuando va a comprar a Zara, pues puede ser una probabilidad alta de que alguien, alguna otra invitada lleve la misma ropa que tú. Así que yo lo más probable es que vaya al Corte Inglés. Y si veo allí alguna cosa simona y demás, pues me la compro.
Pero bueno, quiero ir viendo, pero con tranquilidad, ya cuando vaya saliendo ya la ropa ya de verano, de primavera, pues ya empezaré a mirar aquí y allí. Y ya está, chicas, hoy para cenar, no sé lo que voy a cenar, pero va a ser una cosa así livianita, una cosa así basada en proteína. Me acabo de comer dos mandarinas que estaban riquísimas. Me encantan las mandarinas. Cuando llega la temporada de mandarina me encanta. Y ya está, chicas. Pues nada. Voy a secarme el pelo, pero antes voy a echarme mis potingues en la carita. Así. Llevo el pijama de Navidad. Pero es muy cómodo y muy calentito. Y me gusta mucho. Y hombre, yo no voy a dejar el pijama nada más que para Navidad. Hasta que ya entre la calor, es lo que hay. Me voy a echar esta cremita, la Hidra de Mercadona, que he vuelto a repetir con ella porque me deja como una película así muy buena en el rostro, me gusta mucho. Y nada, chicas, no más que contaros. ¿Vosotras tenéis comuniones ahí pendientes? Yo la última que fue, a los 2 o 3 años que fui a la última comunión, también de la familia, estuvo muy bonita la comunión, un sitio muy bonito. Y me compré también un vestido en el Corte Inglés, precioso, os dejaré por aquí fotos si me acuerdo. Y luego pues me lo he puesto alguna que otra vez, lo que pasa es que pega calor para aquí, para el verano de Málaga, hace calorcilla con eso. Pero bueno, es un vestido que por ejemplo para una feria me lo puedo poner. Porque es muy bonito. En fin, pues esto es lo que yo busco. Un vestido cómodo, bonito, que me vea yo así arregladita. Que tampoco sea muy caro. Porque yo soy una invitada, no soy la madre de la criatura. Y eso es lo que voy a hacer. Esta para el cuello. Que esta la enseñé. Y ya está, chica. Hoy me voy a poner con el vinilo, que lo tengo ahí. ¿Veis? Aquí está el vinilo. Me iba a poner hoy con el vinilo, pero al final me he puesto a limpiar, que eso tampoco lo habéis visto. Me he puesto a limpiar porque mi casa, como un día no le pase la mopa. Dios, no sé yo dónde sale tanta mierda. Y como ayer domingo, pues no hice cena, porque era domingo, pues se notaba hoy. Y le he pasado la mopa por todo el piso. He limpiado un poquito el polvo y hasta así más por encimilla. Es que sí, si lo limpias con frecuencia, pues no se te acumula tanto, tanta mierda. En fin, estoy esperando a que alguna marca se interese y me regale, y yo le promocione, regale no, yo le promocione la aspiradora. Pero nada, chiquilla, me llegan correos de colaboraciones extrañas también. Puf, me llegan muchas y extrañas. Que yo digo, esto será verdad, será un timo. Llega con una. Que me pagaba una burra por hacer un vídeo. Digo, esto tiene que ser un timo. Y no le he hecho caso. Y luego también me llegan otras. Que tampoco. No sé, muy raras, muy raras. Pero cosas que me gustan, no. Cosas así muy raras que dices tú, esto será verdad. Se promociona un software. Digo, que tendrá que ver mi canal con un software. No tiene nada que ver. En fin. Cosas muy extrañas que no sabes tú dónde están aquí los piratas estos, que lo que quieren es robarte la cuenta o yo qué sé. Y ya está, chicas. Se ha pasado el lunes súper rápido y no hemos parado. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, chicas, pues yo me voy a seguir aquí con mi cuidado nocturno. Que vamos, que lo que me he visto, si yo que me he puesto el contorno de ojos, el serum de ojos, la crema hidratante y luego un aceite por encima. Y la crema para el cuello. Y ya está, ya eran unos masajitos y poco más. Bueno, no sé yo cómo habrá quedado el vlog, se habrá quedado corto. A ver, que estamos 11 minutos, más lo de esta mañana, sí, se habrá quedado cortillo. No sé si mañana volveré a bloguear
y lo uno con este blog o lo que haré. Así que os voy a dejar y ya a ver si uno de estos días me pongo a poner el papel. También quiero poner papel en otro sitio de mi casa. Este papel que imita los listones de madera, quisiera poner en una parte de mi casa también. En fin. Pero de estos que son adhesivos, que no hace falta ponerle cola ni más, ¿no? Porque creo que luego va a ser más fácil de quitar con el tiempo cuando me canse. Porque yo ya puse una vez papel con cola y eso para quitarlo, eso fue la muerte a pellizco. En fin, chicas. Que os dejo, que voy a seguir con mi masajito, secarme el pelo y preparar la cenita. Un besito y muchas gracias por estar ahí. Chao, hasta mañana.